Hablemos ahora, como bien decíamos, ministra, de esta convocatoria a programadores Hackathon, que se va a realizar también el día sábado, pero que en realidad comienza en la mañana. Bueno, la Hackathon, ustedes saben que es un espacio en el cual los desarrolladores, la comunidad de desarrolladores, se juntan y empiezan a generar un montón de ideas para poder desarrollar y poder presentar un resultado de aplicaciones, de softwares, de videojuegos, de un montón de ya de tecnología aplicada, ¿no es cierto? Todos estos enfocados en medio ambiente. Este es el primer hackathon que se está lanzando desde el gobierno nacional y la primera vez en temática de medio ambiente. Entonces nosotros tenemos, como ministerio, tenemos bastante expectativa para ver cuáles son los resultados. Inicia este sábado, tú tienes razón, este sábado a las 8 de la mañana en el Colegio Militar y va a cerrar el domingo a las 6 de la tarde con la premiación que nosotros, vayamos a ver los resultados que nos van a presentar. Creo que es más que interesante que la comunidad de hackatoneros pueda reunirse, estamos teniendo una buena recepción, hay más de 80 inscritos a nivel nacional. Van a trabajar más de 30 horas porque esta comunidad es súper interesante, trabaja mañana, tarde, noche, se van a amanecer para podernos generar a nosotros aplicaciones tanto que nos sirva en la gestión interna del mismo ministerio, pero también a la sociedad. Por ejemplo, estamos hablando, yo no quiero limitar porque ellos son muchísimo más creativos que yo, por supuesto, pero estamos hablando de posibilidades como alguna aplicación en tu celular que te mida la huella de carbono, que te diga cuánto estás consumiendo y las posibilidades que tienes para, cuáles son las posibilidades que tienes para reciclar, cosas que, bueno, yo no me imagino, yo soy la que está expectando más para ver qué aplicaciones vamos a poder nosotros introducir e implementar en la gestión de medio ambiente. El premio es justamente esto, creo que esa juventud, no solo, y hay personas profesionales, ingenieros de sistema, ambientalistas, aparte solamente hay chicos súper aficionados que no necesitan realmente una formación académica, pero que pueden generar este tipo de aplicaciones o desarrolladores que nos van a nosotros ayudar en diferentes temáticas: agua, riego, medio ambiente, basura, cambio climático, educación, estamos hablando de la generación tal vez de videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos emocionados y creo que la respuesta de la comunidad hackatonera ha sido muy positiva y esperemos que ustedes también nos puedan acompañar tanto el sábado y el domingo para hacer las coberturas del Tecanto Titicaca y también del hackatón que vayamos a nosotros premiar a las 6 de la tarde el día domingo. Y estoy segura, ministra, que al igual que nos sorprendimos con la convocatoria de Tecanto Titicaca y con todas las composiciones que han realizado los jóvenes y estos 12 seleccionados que van a participar el día sábado para conocer cuál será el ganador, también nos van a sorprender en la Hackathon con las diferentes aplicaciones que, dicho sea de paso, también van a formar parte de esa educación y responsabilidad de la sociedad en temas medioambientales.